Muy buenas, soy Iván y esto es Zona Pro Gamer y bienvenido al episodio número 39 de Space Engineers en Vida Pirata. Nos vamos de juicio. Si recordáis del capítulo anterior, al final el presidente de la UNT, Force, se personó hasta nuestra base para notificar que tendríamos que asistir a un juicio, por supuesto como testigo. Al parecer había varios ingenieros que participaron en el evento Ecos del Pasado que incumplieron ciertas normas y reglas del mismo. Para ello tendremos que dirigirnos a la nave Imperialix Ludex, nave perteneciente al gobierno terrano, donde nos encontraremos a Force como abogado defensor de dichos ingenieros imputados y a un Batman haciendo de fiscal del estado, como parte acusadora. Y como no podía ser de otra manera, tendremos un juez acorde a las circunstancias, el maestro por excelencia de Space Engineers, Iker, que contaremos con su gran imparcialidad e impartirá justicia para los supuestos criminales. Bien, pues silencio en la sala, comienza el juicio. Y por supuesto, como vamos ya a juicio, me voy a poner un traje, ¿vale? Vamos a poner un traje de smoking. Vamos a ir hecho un pincel. Me puedo poner este traje o este otro. Me voy a poner este, ¿en qué color? Ahí, en azul. Vamos a ponerlo en azul, sí, señor. Ahí está. Ya estamos presentables para ir a juicio. Vamos, casi nada. Buenas tardes. Uf. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para entrar. Permiso para entrar. No, acceso de negativo. Está bien, está bien. No te preocupes. Tiene usted permiso. Permiso concedido. ¿Quién habla ahí? ¿Quién es? Yo soy el juez que está a cargo de la investigación, bueno, de varias investigaciones que se tienen que llevar a cabo hoy en esta nave. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. Aquí me presento, soy Iván, un humilde comerciante de la tierra. Bueno, de la tierra por decirlo de alguna manera, es que si no luego me cogen los lagartos y me matan. Oye, así que me defiende la UNT. Que buenas tardes a todos, buenas tardes tengan ustedes. Y ¿cómo eso, que soy un humilde comerciante. No, cariñoso. ¿Quién habla ahí? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que ha dicho algo? El fiscal. Ah, pues buenas tardes, señor fiscal. Encantado, Usted es una bellísima persona. Me llamo Iván, soy chatarrero, comerciante pequeño local Iván, de la tierra. Me suena. Iván, pues considera sí. Este su segunda casa. Ah, ¿está mi segunda casa? Por aquí. Sí, sí. Si es mi segunda casa, si es mi segunda casa, ¿por qué no me sacáis la escritura y lo ponéis a mi nombre? No sé. No, escrituras habrá, ya le llegarán. Bueno. Se llama citación. ¿Citación por qué? ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Yo soy un humilde comerciante. Yo solo quiero transmitirle que todo el que esté hoy aquí presente puede ser acusado sin ningún problema. Yo aviso. Creo que me está llamando mi mujer. Tengo que volverme a la tierra. Hasta luego. Bueno, yo no sé cuándo tengo que hacer acto de presencia, ¿eh? Yo estoy aquí en mi sala privada, en mi sala VIP, sí, superior. Tendrá que estar aquí el abogado, en algún lado. Ya estoy aquí. Yo tengo aquí una barra de bar y voy a llegar volado al juicio, como me hagáis esperar mucho. Su señoría, ¿me invita a un carajillo, por favor? Que todavía no he tomado. Aquí abajo. Suba usted las escaleras del fondo, hay unas escaleras. Oye, permiso para ir a la sala VIP. Al fondo. Escaleras del fondo. Unas escaleras verticales muy cómodas. Ahí dentro, pero si ahí dentro no me ven. Aquí es para que se metan los demandados y demandantes. Ya luego tú te sales fuera y demás. Me parece que se ha perdido usted por la nave. ¿Quiere que vaya a rescatarlo, a buscarlo? Sí, la verdad es que estoy un poco perdido. Es que esta nave es tan grande. Me da la sensación porque estoy viendo tu señal. Estoy viendo tu señal por ahí, dando vueltas, y te está pasando literalmente lo mismo que me ha pasado a mí al llegar aquí. Bueno, a mí me está dando vueltas por el aire y ya está. ¿Por donde tú has llegado? Pues por el otro lado hay unas escaleras. Ah, vale. Que esto está diseñado para que el juez pueda huir rápidamente, ¿no? Exacto. Eso, para que te pierdas en la misma nave. Eso sería restringido aceptando para personal autorizado largo, Iván. No me permite aquí el presidente de la UNT. No se lo permite. Me está echando. Eso es fiscal. Para personal autorizado. Y ya está. Y él no está autorizado. Claro, y bueno, aquí... su señoría, bájese usted algunas cosillas para beber aquí abajo. Bájeselo. No, aquí no se puede sacar nada. Es tema vidrio, no lo permiten los agentes de seguridad.
Pero yo aquí digo que como me hagan ustedes esperar mucho, voy a llegar aquí dando eses. Así que igual luego, las sentencias, agárrense. Sobre todo la última. Creo que falta gente, de todas formas, ¿eh? Sí. ¿En la nave del juzgado? ¿Qué haces, señor Iván? Buenas, buenas. Mira, siéntese aquí. Vaya cogiendo el sitio. Ese asiento tiene muy mala pinta, no me gusta. Yo me mejor me quedo ahí arriba. Olvídese de los cables que hay debajo. Siéntese ahí. Yo me voy arriba mejor. Estoy buscando un botellín de algo. A ver si refresco el carnate. A ver si te queda alguno. Señor... señor fiscal. Vale, tengo aquí a Tendrosi, entonces el Benefor... otro fiscal, el otro. El abogado. Sí. Ventilación Imperial Ferry, Xludex. Off. Ferry no lo he conocido todavía yo, ¿no? Pone aquí. En ese video. Pues está encendido. Jaco. Sí, sí, pues aquí pone. Ahí arriba, Sansan. Eso para la sala del juez. Ford, que por supuesto. Para que se... Lo acabo de poner en on. Está Axel. ¿A qué ahora funciona? Está despresurizando todo. Sí, ahora estoy bueno, Cougar, Batman, ¿vale? Y el Visin que está ahí sentado. Vuelve a encenderlo, que eso es para presurizar y despresurizar. Hola. Buenas. Ya, joder. Vamos a mover esa cintura, vamos ahí. Para un lado y para el otro. Vamos. Hola. Mira. Uy. ¿Qué pasa? Ya metieron antorchas. ¿Y todo esto? Hola. Madre mía. ¿Qué vamos a hacer, barbacoa? ¡Ábrete! Que no paran gastos. No toquen ustedes la silla de su señoría, ¿eh? La quiero impluta, ¿eh? Ver, ya veo ustedes por dónde van, ¿eh? A ver qué podemos usar. Tocando botoncitos. Una pregunta, ¿por qué las torretas están viendo justamente para donde está el juez? Por si acaso no es imparcial. No, ok, sí, porque está mirando directo. Directo, igual el juez está un poco... Igual está un poco coaccionado, ¿eh? Su señoría, yo por un módico precio le hago de escolta, ¿eh? Venga, bien, me parece correcto. Cobro baratito, 1 millón de créditos espaciales por hora. Vale. Yo pago 50.000 por trabajo. Usted se calla, corrupto. Digo, señor seguridad. Le puedo pagar en carne, si no también. Se ha perdido la comunicación, lo siento. Delegado de seguridad interna. Encargado de vigilaros. ¿Evento spawn pirata? No. Imperial Exiludes juicio. Ahí. Pues ya siempre va desfasado de día. Imperial X Index. Sí, la GSP. Por cierto, diré algo luego a Sam, que ha traído una nave y... Bueno, luego para sacarla del hangar va a ser divertido. Pues igual que ha entrado. ¡Te gano! ¿Qué estamos apostando? Lo que sea, lo has perdido. Dame dinero, o lo que sea que hayamos apostado. Mira, te voy la moladora. Bueno, buena, gracias. Que no tengo mola ahora. Aquí en medio. Espera, que lo grabo. Señor presidente. Aquí contrabandeando. No, señor presidente. No. Me quitó la moladora. Me la quitó. ¿Qué ha pasado aquí? ¡San! Hola. ¡San, responde! Hola. ¡San! ¡Qué hecho! Sí, híjole. ¡Ale! ¡San, vale! ¡Han caído! ¡El bici ha caído! ¿Esto qué es? ¡Socorro! ¡Nos está matando a todos! ¿Por qué? El Jaco también. Bueno, orden en la sala. Tú, Roberto, ponte delante mía, que yo soy muy valioso para vos. ¿Qué ha pasado? Porque esto se ha puesto a disparar. Pero tú sabrás. ¿Qué ha ocurrido, compadre? Híjole, no ha empezado el juicio y ya hay muertos ya. Híjole, estoy yendo aquí. Por mal camino. Están eliminando pruebas, esto no puede ser. Esto no es una democracia, ¿eh? Están eliminando pruebas. Que mueran por la cara. ¿A qué? Creo que inocentes. ¿Qué ha ocurrido aquí? Inocente, señor, su señoría. A ver, fiscal, hágame un informe rápido. ¿Qué ha ocurrido aquí? No, pues no lo sé, la verdad. Solo sé que la torreta no ha trasteado. Yo soy testigo. Que era estado toqueteando. Yo soy testigo. Yo soy testigo también. ¿Qué ha ocurrido, Iván? Ha pasado que estábamos aquí y de repente la torreta empieza a disparar. Ahora empieza.
Ya han matado posibles testigos. Oye, este de aquí también lo ha visto. Sí, 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 claro. Los dejaron más fríos que nevera a los pobres ahí. Literal. Bueno, lo recordaremos como héroes. Habrá que hacer una investigación exhaustiva de por qué o quién ha activado estas torretas, ¿eh? Sabotaje, sabotaje. Chicos, 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 chicos. Reunión de equipo. Venir aquí, venir aquí. Dígame. Vamos a ver. Yo me parece a mí que esto es una encerrona de la UNT para acabar con todos nosotros, ¿eh? No os fiéis ni un pelo de esta gente. Que no son de fiar, ¿eh? Silencio. Que nos activan. Hola. Hola, sí, que te gusta entonces el negocio. Vamos, en reunión familiar. Estamos bailando. Estamos bailando. Reunión familiar. Felicito. Felicito, bueno. Tienes dos cervezas en la cabeza. Mira. ¿Tienes dos cervezas en la cabeza? Por aquí, por aquí. Giro para la izquierda. Ah, no, vale, vale. Mira eso. Mira cómo se mueve el aso. Mira. ¿Quién ha? Joder. Otra vez. Al suelo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo no sé, pero ahí están muriendo personas. ¡Alto el fuego! Sí, y son personas que estaban vivas. Sí, alguien que está activando y desactivando el generador. A mí no me miréis. Yo no sigo. Mira, aquí ha caído. Algo, el Visina muere. Está ocurriendo. Dos fiambres. El Visin parece Karma. ¿Sabes? El Visin parece Karma. Todo el rato muriendo. Bueno, y digo yo. El único que las puede activar somos Batman o yo o Iker. Me están entrando dudas de si hay algún tipo de infiltrado. Pues yo no tengo dudas, pero tampoco prueba, ¿eh? Que está intentando sabotear los juicios que tenemos que realizar hoy. Bueno, y digo yo, si aquí se realiza en esta sala la democracia, ¿por qué hay armas letales que nos pueden asesinar injustamente a los pobres ciudadanos? Muy buena pregunta. Y mira, que hay dos. Una por si intenta escaparse y la otra por si intenta escaparse también. Para el otro lado. Yo esto no lo veo, ¿eh? Bueno, si volvéis y os sentáis todos y dejáis las torretas. Yo estoy preocupado, ¿eh? Porque una me está apuntando. Una ruta de escape por aquello. Ya, si viene el abogado. Sí, Darsu. Investiga. Investiga. Pues nada, alguien ha robado chip de zona. Prepáralo por aquello. ¿Qué dices? Otro juicio vamos a tener. ¿En serio? Sí, bueno, había 24 en el contenedor de chip de zona cuando había 78.000. ¿Qué dices? Miren las grabaciones, seguro que hay cámaras por la zona. Me idea. A ver, tengo energía. Y la zona estaba apagada. Iker. Yo no he tocado. Carruñero, mire para arriba. Otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Chispitas? No parece muy seguro. Echando chispitas. No me fío. Ni yo. Al final va a haber que registrar a todos. Pues nada, habrá que hacer unos cuantos cadáveres más. Ya sabes, la moladora para. No, que yo aprecio mucho mi vida, déjate. Ya me he asegurado de que nadie pueda tocar la zona segura. A ver, confesarlo. Lo que vosotros queréis es sacar biocombustible. Matando aquí a los compañeros, ya está claro. O sea, no hay... Ni para eso llegan. Biomasa, ¿no? De esa, ¿no? De hecha con... Pues cuando queráis empezamos. Va a proceder aquí a investigar todo esto, pero exhaustivamente. Vale, adentro de esta sala. Sigo viendo gente de pies. Todo el mundo sentado. Jaco. Soy el reportero. Hay un reportero. Hay un reportero en la sala. Oiga, si quieres me puedes hacer una entrevista, Puedo hacer el titular pequeños comerciantes locales. Estoy sentado. Estoy sentado. En la silla. Bueno, vale. Otro reportero. Comenzamos. Preside la sesión, su señoría, el juez supremo, Iker R4. Bravo. Pueden sentarse. Bravo. Pueden sentarse, por favor. Estupendo, todos sentados. Buenas tardes a todos.
Pues podemos proceder con el primer caso, señor fiscal. Adelante. Gracias, señoría. Con la venia. Guarden silencio, por favor. Se llama al silencio. Primer acusado, Fossi, con el cargo de desobediencia. Fossi. Señor Fossi. Fossi no está, Fossi se fue. Parece que no se encuentra entre nosotros. Señoría. Cric. Por más, necesitamos que dicte sentencia por de cupulallas. Ya, estamos en una fragata imperial. Silencio en la sala. Bueno, dicto una orden de búsqueda y captura contra el señor Foxy de mandato instantáneo. No sé si va a tener un tiempo para aparecer o no. No, señoría, ya se declara culpable, ya se ha dado tiempo para presentarse. Me pone esta silla, a ver si con esto veo mejor. Pues lo declaramos culpable, juez. Entonces. Ni búsqueda y captura ni nada. Culpable directamente, señor Foxy. Sí, culpable y se le destierra. Del planeta Tierra. Desterrado. ¡Hala! ¿Cuál era el delito? Muy bien. El siguiente acusado, señor Alex Kahl, también. Acusado de desobediencia. Señor Alex Kahl. Señoría, felicito. El grillo. Se ha juzgado como culpable. Señor Alex. ¿En la sala o empezamos a banear? Señor Alex. No está el señor Alex presente. Bueno, pues Alex no, culpable de todos los cargos. Hala, otro mero. Desobediencia y por lo tanto destierro del planeta Tierra. Segundo desterrado. Nos vamos siguiente, a quedar. Siguiente acusado, señor Lacramán. ¿Cómo te sigue así? Me voy a quedar sin futuros clientes en la Tierra. Lacramán. Señor Lacramán. Misma sentencia, su señoría. Lacramán, sentencia de culpable de todos los cargos. Siguiente acusado, Manu CRC, también acusado de desobediencia. Manu CRC. Manu. No, tampoco está. Dios mío. Mismos bueno, cargos, pues, señoría. Declaro a Manu CRC culpable de todos los cargos. Siguiente acusado, Kenon, por alta traición, corrupción, contactos con delincuentes, convivencia con alienígenas. Señor Kenon. Fuera. Sería el caso de Kenon. Es muy grave y solicitamos busca y captura. Necesitamos la orden para ir a buscarle. Pues orden de búsqueda y captura contra Kenon de mandato inmediato. Siguiente acusado, Sirius el Negro, acusado de corrupción, xenocontaminación, piratería, contrabando y tráfico de uranio. Señor Sirius. ¿Cuántas cosas? Sirius. Señoría, también necesitamos orden de búsqueda y captura contra este individuo. También, Bueno, declaramos orden de búsqueda y captura también contra el señor Sirius de mandato inmediato. Siguiente acusado, señor Otagius, por piratería y evasión de impuestos. Pobrecito, señor Otagius, que me caía. Otagius, que Otagius le hagan esto. En este caso, señoría, solicitamos también destierro y acusación de piratería, también busca y captura. Muy bien, pues búsqueda y captura también de mandato inmediato. Siguiente acusado, señor guardián de la vida, acusado de piratería, espionaje, contrabando, estafa y venta de naves falsificadas, especialmente pintadas de verde. Pero guardián, por Dios. Señor guardián. Pues si no me dio ninguna. Guardián. Ven, guardián. Yo quiero que me dé, señoría, yo quiero que me dé el teléfono de su dromedario, porque hay que bajarle a este hombre, el señor, el nivel de THC. Ya dimos de sacarlo. Guardián. Ese sí que me lo merece. La vía, ya no. Diríjase hacia el asiento de imputaciones. Sí, por favor, siéntese en el asiento del culpable. Pero si guardián es buena gente. Silencio en la sala. No, guardián. No ve. ¿Cómo se declara? Inocente. Porque lo es. Ah, claro. A ver. Señor fiscal, si puede tomar asiento y puede proceder. Sí, señoría, con la venia. Tenemos un caso amplio contra el señor guardián, especialmente por actos de piratería,
Y por lo tanto vamos a llamar al primer testigo, que es el señor Berezors. Y adjuntamos la prueba. Espero que no digan nada, que estoy aquí. A ver, que mire el listado, para que se vea un poco mejor. De pruebas. Mira, mira, ahí está Berezors. Berezors. La prueba Berezors. P de la de fiscalía. Guardián de la vía no era aquí, un pirata. Guardián, aquí. No, guardián no, guardián no es pirata. Pero si antes no ha atacado. Sí, antes no ha atacado, yo creo. No, guardián, ¿cómo no has atacado? Claro que sí, si yo he atacado. ¿Cómo atacas a los tuyos? Yo estaba atacando al otro. ¿Y quién es el otro? A la nave de los piratas, ¿no? Yo me he cargado dos piratas. Ajá, no iba a hacer nada de quiero pruebas. Quiero pruebas de ello. Guardián de la vía, iba en una nave que me ha volado a mí dos veces. La tienen colgada en el Discord. Berezors, por favor, diríjase a testificar. ¿Qué un Discord? ¿Está el señor Berezors por aquí? Berezors, está usted un poco perdido. ¿Está usted todo bien? No habrá acudido al juicio en estado de embriaguez, ¿verdad? Señor Berezors, según la prueba P, usted acusó al culpable guardián de haberle atacado en el día de Eutos. Ah, mira, que ¿es cierto o no es cierto? Es correcto, señor fiscal. Es correcto. ¿Puede decirnos cómo fue? Ha pasado bastante tiempo, pero recuerdo que fui atacado por una nave, destruido, salí de la cápsula y luego lo ataqué. ¿Qué antena tenía esa nave? ¿Qué... Tenía un EGA modelo modelo pirata. ¿Modelo pirata? Sí, usó el mismo modelo que otros piratas en la misma batalla. ¿Y qué nombre de antena tenía? Ponía... solo vi el de la antena, no lo vi porque lo rompí antes de detectarlo, pero sí que vi el piloto porque me aproximé a menos de 20 metros y le vi a él directamente. Usted vi al acusado, GDV, guardián de la vía, como salía de una nave pirata después de dispararle. Correcto, y pilotando la misma. Muy bien. Señor abogado, su testigo. Está la cosa difícil, ¿eh? Señor Berezors, en ese momento usted estaba acompañado por alguien, ¿no es así? No lo recuerdo ahora mismo con quién estaba exactamente, pero sí, había alguien más. Vale. Caza ese que tú estás diciendo que es pirata, ¿no lo podrías confundir por alguna casualidad con alguno de nuestros cazas cuervo? Pregunto. Es imposible, nosotros teníamos un propulsor tan grande en la parte posterior. Vale, ¿y cómo sabe que era tan grande? Porque yo me acerqué a menos de 5 metros de él. Entonces, ¿cómo se acercó? Estaba pegado a él. Pues con el jetpack. ¿Y su caza? Mi caza lo había volado él. Entonces, ¿cómo pudo saber que el caza era enemigo y propiedad de guardián? Protesto, señoría. Está acosando al testigo. ¿Cómo? Se admite. Vaya democracia. Yo lo dejo caer. Si yo estaba pilotando la ¡silencio! Enemiga, guardián, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Ya le llegará su turno. Vale. Lo preguntaré de otra manera. ¿Usted está totalmente seguro del que al que vio fue a Guardian o a su compañero en Jetpack Guardian? Señoría, ya he declarado que vi a Guardian. Admite. Otra. Por alguna casualidad no pudo haber confundido a Guardian. La fiscalía. Porque en teoría, cuando usted derribó el caza, ¿a qué distancia estaba? Cuando el caza me derribó, estaba a menos de 200 metros. Vale. ¿Y usted cómo tiene tanta visión, potencia como para ver a alguien a 200 metros? Fácil, porque yo descubrí quién era cuando, mientras estaba derribando a mi otro compañero, yo me acerqué a su nave en jetpack. Un momento. ¿Qué acabo de decir? ¿Cuando estaba derribando a mi otro compañero? Cuando Guardián de la Vía estaba derribando a mi otro compañero, ¿quiere usted que especifique palabra? No. Usted acaba de decir que usted estaba derribando a su otro compañero. Señoría, está poniendo palabras en la boca del testigo. No, lo acaba de decir. Continúe, por favor. Quiero ver a dónde quiere llegar. Señor Berezors, ¿usted estaba atacando a otro de sus compañeros? Negativo. Y en caso de ser así, dígame a quién. No sé. Usted me acaba de comunicar que estaba atacando a otro compañero cuando antes me ha dicho que estaba solo. Bueno, en todo caso usted no es mi inferior, yo le informo, no le comunico, pero en todo caso le diré que es una mala interpretación de mis palabras al usarlo de una manera léxica incorrecta. Pero todos sabemos exactamente que Guardián de la Vía estaba atacando a dos naves de la FED, me estaba atacando a mí, estaba atacando a otro compañero, a mí me derribó primero, yo salí en jetpack, me acerqué a su nave, vi quién era y derribó al otro. Y yo conseguí
derribarle su propulsor anterior, pero aún así me mató una de sus torretas automáticas. Y utilizaba un modelo de la piratería. Si quieres enrevesar 20 veces el discurso que yo estoy desarrollando, hágalo perfectamente, pero no va a cambiar el hecho. Bravo, es que hay un pequeño problema en lo que me acaba de comentar. Acaba de decir torretas automáticas. Cuando las naves piratas que atacamos no tenían ninguna torreta automática, los cazas. Señoría, hago un inciso de que la prueba N de la fiscalía corrobora lo que está diciendo el testigo. En ella se puede escuchar cómo el señor guardián dice que tiene dos señales verdes y que procede a atacar. Se tendrá en cuenta. Que tiene pruebas. Disculpe, señor Corugar, estoy hablando ahora mismo de cazas piratas incautados por la UNT para investigarlos y se ha descubierto que ninguno de los cazas tiene torretas automáticas. Sí, pero yo estoy hablando de las transcripciones de radio del día de autos. Ya, pero yo estoy diciendo ahora mismo de lo que me está diciendo. Sí, adelante. Si bien los piratas utilizan modelos base estándar, es bien sabido que hacen modificaciones a uso propio debido a que no están regidos a ningún tipo de orden o forma. Está entendido. Gracias. Eso es verdad. Usted, después de todo lo que hemos dicho, se podría decir que usted estaba acompañado por alguien, ¿sí o no? Sí. Vale. ¿Dicha persona se encuentra en esta sala ahora mismo? No recuerdo ahora mismo su nombre debido a que no tuve tanta proximidad con él. Fue un compañero de la UNT, eso seguro. Tenemos su nombre, señoría. Será llamado como próximo testigo. Muy bien, si adelante. A ver si va a ser a mí. Es que me suena un poco a la historia. No sé por qué. Me suena un poco a la historia. Del ataque, no sé por qué. Sí, sí. Puede retirarse, señor Verdes. La fiscalía llama al señor Tecnosis como testigo. Ah, no, verdad. Fue ese momento de Tecnosis. Acuda al asiento de testigos. Es verdad, fue el momento ese, sí. Me acuerdo, que ellos todos estaban juntos. Eso fue en Eco de Pasado 2, me parece. Señor Tendosis, si no el día de Ustos claro. Era el compañero de ala del señor Berthers. A ver qué dice. No. No, ¿está usted no. seguro? Sí. Según la prueba P de la fiscalía, se oyó su voz diciendo que el señor guardián le había disparado. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. El escuadrón, cuando fue atacado por los piratas, fue en un tipo de formación. ¿En qué orden iba usted en el escuadrón cuando fue atacado? Ojo. ¿Entiende la pregunta? ¿Entiende la pregunta usted? Usted iba adelante. A ver si se ha puesto nervioso. Entonces sí, el señor Berceros iría detrás de usted. ¿Y no sabe qué contestar? Ojo con esto. Sí, pero en esos momentos, como la batalla fue disculpe, muy frenética... ¿sí o no? Bueno... Al fin. Sí. Qué tenso. O sea, sí, el señor Berthros era su compañero del ala en el momento del ataque. Sí. Correcto, prosiga. En el momento de la batalla, nosotros, Berthros y yo, estábamos cambiando de frente a atrás y de adelante así. Sí, íbamos alternando dependiendo de cuánta cantidad de fuego le dábamos a nuestro compañero. ¿A qué estaban ustedes atacando? A un objetivo que pasó de largo. Que no fue el primer atacante. ¿Y usted vio en algún momento la antena de ese objetivo? ¿O el transponder? No. En ningún momento. O sea, en ningún momento sabe usted que estaba atacando. No sabía que estaba atacando, pero por momentos se veía roja, pero no sabía si era una señal desconocida o una señal enemiga directa. ¿Y esa señal enemiga que ustedes atacaban se volvía y les atacaba? No, escapaba. Solo escapaba. En ningún momento se volvió y les atacó. Mientras escapaba, nos devolvía el fuego, pero nada más. No hay más preguntas, señoría. Aguado, puede proceder. Señor Tecnosis, ¿usted está totalmente seguro que era el compañero de Berthors en ese momento? Sí, estoy totalmente seguro. Vale. ¿Sabe usted a qué distancia estaban aproximadamente del objetivo? Como unos 100 a 200 metros. En algún momento lo derribaron, según el testimonio de Berthors, ¿no es así? La verdad no, se nos dio la orden por radio que volviéramos a la nave Colossus, porque estaba recibiendo fuego enemigo. Vale. Y mi compañero comenzó todavía con la persecución. Cuando estaban persiguiéndolo, abrió fuego sobre vosotros, como me han comentado anteriormente. ¿Dicho fuego fue continuo o fue cada cierto tiempo? Cada cierto tiempo. A veces se alargaba, a veces se cortaba.
Como dice el testigo, dudo mucho que sea una torreta automática, ya que normalmente las torretas automáticas hacen fuego continuo durante todo el tiempo. No creo que el caza que tuviera disponible en ese momento, supuestamente mi acusado guardián, fuera un caza enemigo. Sí. Y aparte, en ningún momento se le dio acceso a guardián que vino al Colossus ningún tipo de caza con armamento automático. Que también en ese momento guardián se le implementó un cuerpo tipo 2. Protesto, señoría. El abogado está siendo argumentativo. Sabemos por la fiscalía que las maniobras pirata, los cazas, se dejan flotar en el espacio y dan la vuelta para disparar. Con lo cual ya sabemos que el argumento de la torreta no era factible. El caza se daba la vuelta y disparaba. La fiscalía. Ya, pero Berezos dijo y afirmó de que el caza pirata estaba atacando con una torreta. Sabemos que el testigo se ha confundido. ¿Y por qué dice ahora que se ha confundido cuando antes lo ha confirmado y lo ha aceptado? Eso. Porque queríamos verificar la distancia en la que estaba. Y ya, con ello verificaremos que a esa distancia no podía distinguir los colores del caza. ¿Y por qué? De la misma forma que no pudo ver una torreta, ni pudo ver que el caza se da la vuelta. Entonces está diciendo que el testimonio de Berezos puede no ser totalmente fiable. Ojo. Según sus preguntas, no. Porque está haciendo preguntas exactas de un suceso que ocurrió a miles de Mach por segundo. Ya, teniendo en cuenta que los dos cazas van a una velocidad constante en el que se podían ver perfectamente a 200 metros. Tengo entendido yo, porque es lo que ha dicho Berezos, que lo pudo ver... Usted porque no es piloto, pero cualquier piloto sabe que a 200 metros persiguiendo un caza es imposible distinguir los detalles. Qué buen piloto es ir, ¿eh? Y esta fiscalía ya iba a decir que los colores de color verde con los que suele falsificar sus naves el señor guardián eran imposibles de ver en movimiento. Por lo tanto, totalmente puede dejar usted de argumentar. No. Bueno. La fiscalía ataca a tope, ¿eh? Pues ya está. De acuerdo. Pues, ¿tienen alguna pregunta más para el acusado? No. Señor fiscal. La fiscalía ha acabado ya. Me interesaría saber exactamente cuáles son los cargos que se le imputan al acusado. ¿En total o en este caso? En este caso. En este caso, hubo una denuncia de fuego amigo y la fiscalía tiene pruebas que el señor guardián puede estar relacionado con piratería. Pues las pruebas son infundadas, porque no se tenemos ya publicada pruebas. La prueba G, y con la prueba G podemos llamar al señor Force como testigo. Soco Mini Transport, es que es. Se aleja y a toda hostia. A ver, voy a intentar disparar a ver si le atino, cosa que dudo. Ahora, pero Force está aquí. Fijando objetivo. Ojo, Fighter, ¿no? Fighter. Ese Freighter viene. 3 kilómetros. No, 1. Lo tengo encima. ¿Pero por dónde? Pero. ¿Estás siguiendo? No, es que no sabemos dónde estás tú. Ha saltado y hay un Fighter. Pero el Fighter me parece estás? Que va para en otra dirección. Es de ha saltado también el guardián. No, eso no. Es de TIE. ¿De qué? De TIE. ¿Eso qué es? Aliado. No sí. Son aliados. Yo lo veo en rojos. Anda, al de acuerdo, pues procedamos. Señor Force. Ostras. Tecnosis. Si es tan amable, abandonar el banco del testigo. Su señoría, permiso para recoger una bombona de oxígeno porque siento que me está faltando el aire. Cógeme la sin problema. Me estoy poniendo muy nervioso. En la sala médica hay. Ok. No, para mí, por favor. Le recuerdo que a un juicio hay que venir cagao, meao y con botellas de sobra. Cerveza, cacahuetes. Lo siento, pistacho. Su señoría, no volverá a pasar por mi parte. Silencio, por favor, silencio. Silencio. A la izquierda del respawn. Ahí va, me estoy muriendo. Darsun, como no corras, me muero. Me estoy muriendo yo también. Moriremos juntos otra vez. No. Como lo vimos tiempo. Que recuerdo. Todo el mundo sentado en la sala, por favor. Ya la encontré. Déjeme usted que me muera tranquilamente, hombre. No me agobie.
¡Ostras! Uno no se puede morir. Uno no se puede morir a gusto, ¿no? Tienen que estar ahí atosigándolo. ¿Certifique la muerte? Certifico mi propia muerte yo. Vaya, perdido. Ya lo encontré, ya lo encontré. Ay, bueno. Me morí. ¿Alguien más necesita bombonas en la sala? Yo tengo una bombonas. Una ronda de bombonas. Sí, oxígeno. Yo tengo bombonas de oxígeno. Dame, 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 que esa es mía. Dale su, dámela. Toma, toma, toma. Muchas gracias, Dios te lo pague. Porque yo no. Señor fiscal, tiene al testigo Force. Adelante. Palabría, señoría. Según la prueba G de la fiscalía, en esa transcripción de radio, el señor guardián identifica un enemigo al cual procede a disparar. Y en ese momento, el señor Force le dice: pero guardián, esa es una nave de TIE. Esos son aliados. Señor Force, ¿ratifica esa transcripción de radio? Al parecer el guardián había, por algún fallo en su tarjeteo de enemigos, había puesto a un enemigo donde no había. Señoría, según las pruebas A, B, C y E, transcripciones de radio, continuamente guardián estuvo notificando marcaciones enemigas donde no las había. Pueden continuar si quieren, si no tienen más preguntas. Sí, señoría, con el señor Foro no tengo más preguntas. Llamamos al siguiente testigo, al señor Iván. ¿Cómo? Iván. ¿Yo qué? Señor Iván. Presente. Iván, por favor. No he hecho nada, ¿eh? Acérquese, bueno, por favor. El banco de los testigos. Bueno, ya está. Aquí está la primera parte de este gran juicio en el que no solamente ha habido temas relacionados con el último evento Eco del pasado capítulo 2, sino también había acusaciones hacia otros jugadores que han incumplido a algún tipo de norma dentro de las reglas del servidor, que por supuesto no hay nada más realista y más divertido que imponer una sanción a través de un juicio, en vez de simplemente banear al jugador en cuestión. Bien, y con esto quiero demostraros que Vida Pirata está muy vivo y que hay una comunidad bastante sana y comprometida con este gran juego. Bien, os he dejado en pantalla lo que serían los mandamientos judiciales de aquellos jugadores donde ya se ha sentenciado sus delitos. Bien, y en el siguiente, como habéis podido comprobar, nos han pedido que vayamos al asiento de los testigos para ser oídos en comparecencia. Y hasta aquí este capítulo tan jurista y fuera de lo normal en un juego como Space Engineers. Y me despido por aquí, como siempre, si ha gustado el capítulo de hoy, pulsa like, compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.